Con más frío que ha azotado la capital y gran parte del país, no hay nada más rico, sí o no, que tomarse una sopita caliente, excelente, preparada en casa. Ahí todo bien. Casa. El problema son las sopas instantáneas. ¿Qué? No, la cantidad de componentes que han sido descubiertas, que pueden ser lo más cómodo que hay, te salvan, esas sopas que se meten al microondas, olvídese. Yo que usted haría la vista gorda. O sea, puñado de sal a la boca. Absolutamente, tremendo. Vamos a la nota, los peligros de las sopas instantáneas. Se tienta con una sopa a media mañana para calentar el cuerpo. Una taza con agua hirviendo, un sobrecito mágico y listo. Una sopa que no solo aumentará su temperatura, sino que saciará su hambre. Pero, ¿son realmente sanas las sopas instantáneas? En el último tiempo, el verdadero aporte alimenticio de las sopas instantáneas ha sido puesto en tela de juicio por su alta concentración de sodio y la utilización de algunos aditivos que podrían ser tóxicos para nuestro organismo. Las consumo, pero creo que no son sanas para nadie, porque traen muchos químicos. Son ricas, son estupendas. Sabiéndolas bien, preparándolas, quedan ricas. Lo consumo muy poco, porque no me gusta. Tiene mucho muy salada. A pesar de lo que muchos piensan, el uso del salero no es la causa principal del exceso de sodio en su dieta. De hecho, más del 75% del sodio de la dieta proviene de comer alimentos envasados. Dentro de ellos, las famosas sopas instantáneas. El exceso de sal en estos cálidos líquidos instantáneos es notorio. Es más, una clásica sopa de sobre individual contiene en promedio más de 600 miligramos de sodio. En general, las autoridades médicas en el mundo recomiendan el consumo de no más de 3.000 miligramos de sodio por día. Algo así como una cucharadita y media de sal, ya que el exceso puede producir el aumento en la presión arterial, tiempo, hipertensión y a la larga enfermedades al corazón, renales o incluso derrames cerebrales. Este tipo de sopas tienen un alto contenido de sodio, ¿ya? Uno siempre tiene que ver la porción del alimento y la verdad es que este tipo de productos pueden llegar hasta incluso a aportar alrededor de 700 miligramos de sodio por porción, ¿ya? Entonces la verdad es que es uno de los alimentos que tiene más sodio o sal dentro del mercado. Otro problema de estas sopas es el uso de un producto que ha sido fuente de polémica, sobre todo en el caso de las famosas sopas chinas. Esas que vienen en un pote de plástico y las que solo basta añadir agua para disfrutar. Este aditivo es el glutamato monosódico. Sin embargo, la nutricionista Giselle Muñoz nos explica el real efecto de esta sustancia. Muchas de estas sopas, además de contener sal, tienen un aditivo como el glutamato monosódico, que en el fondo te genera un poco de adicción hacia el alimento, porque es un acentuador del sabor. Y la verdad es que este tipo de producto, como que en el fondo tú vas a comer un poco, vas a seguir consumiendo y no vas a parar. Entonces, en el fondo, la idea también es evitar ese tipo de alimentos, porque son muy ricos en estos acentuadores del sabor, como por ejemplo los snacks de consumo rápido, como las papas fritas, las ramitas, y ese tipo de cosas que también uno los trata de dejar de lado cuando queremos tener una alimentación saludable. Así es, estas sopas pueden resultar adictivas y por lo mismo aumentar su consumo de sodio a niveles inimaginables. Tenga cuidado, porque pasar el frío o comer algo rápido podría terminar enfermándolo. Una pausa y ya volvemos.